全然開かねえ。どうしましょう。Esto va mal. ¡Gaza y neatsu! ¡Oretachi o korosu ki ka yo! Si seguimos así, este cuarto estará lleno de gas en aproximadamente 30 minutos. Ella habla en serio. No te precipites. Tengo un plan que podríamos intentar. Si esto no funciona, puedes intentar hacer lo que quieras. Bueno, hagamos un gran alboroto. Oye, Kasai, ¿puedes escucharme? Es algo importante. ¿Podrá ser posible que actualmente tengas en tu poder a dos cráneos humanos? ¿Crees que me quedé sin hacer nada mientras ustedes andaban desaparecidos? Fui a investigar una vez más ese gigantesco agujero de tu casa, y entonces descubrí lo que tenías enterrado. Eran cadáveres. Lo interesante no eran los cráneos faltantes, sino que los cortes eran recientes. Así que intuí que los había llevado contigo. Tranquilízate, Gasai. Me permití volverlos a enterrar. No, ahora viene lo interesante. Con eso dicho, quiero asegurarme de algo. ¿Te importaría decírmelo? Encontré tres cuerpos en total, dos sin los cráneos, y un cuerpo estaba completo. Si los dos esqueletos sin cráneo eran de tus padres, entonces ¿a quién pertenece el tercer cuerpo? Entonces, Gasai, negociemos. Koros. Si no quieres que la policía se entere de esto, tendrás que liberarnos, ¿sabes? Supongo que no quieres que otras personas se den cuenta de tu pequeño secreto. Y bien, Gasai, ¿qué dices? ¿No entendiste lo que te pregunté? Modificó su memoria. Acaba de olvidarnos. ¿No existe otra forma? ¡Merda! Aunque brillante, ¿eh? Bueno, podemos intentarlo. Hagámoslo. ¿Qué tal ahí arriba? Kosaka,
Dirígete hacia donde están ellos, probablemente en la sala de control. Estoy bien. Tienes que hacerlo, Kosaka. ¿Ima, Kosaka-kun no himei ga kikoimasen deshita? Démonos prisa. ¡Yokiteru! ¡Hinata! ¿Daijoubu kai, Yokiteru-kun? ¡Hai! ¡Ore wa zenzen daijoubu ja nee kedo na! ¡Gomen! No fue tu culpa, Yokiteru. Pero... ella no va a dejar que esto la detenga. Oye, Kosaka, estuviste sumergido por un buen rato, ¿sabes? ¡Yume! Ah, un mensaje.